¿Quién eres? Soy Gabriel. Son palabras escritas en hebreo sobre una tabla de piedra en la época del Segundo Templo de Jerusalén, hace más de 2000 años, y encontradas durante la década pasada por unos beduinos en la zona del Mar Muerto en Jordania. Se trata, en esta zona, del artefacto arqueológico más importante de los rollos bíblicos del Mar Muerto, descubiertos entre 1947 y 1956. Esta fuente, además de gran polémica, porque una sola línea borrosa y difícil de leer, traducida de formas muy distintas, avanza o recoge para algunos estudios la muerte y la resurrección del Mesías, que es el mismo Jesús de Nazaret. Se trata de un artefacto insólito, porque presenta un texto escrito con una tinta sobre una roca. Permaneció siglos semi-hundida en el suelo, probablemente en una caverna o lugar cubierto. Sus 87 líneas, de los que solo se puede leer un 40%, narra la aparición y la profecía del arcángel Gabriel a una figura humana a la que le advierte de la destrucción de Jerusalén. Pronto todas las naciones lucharán contra Jerusalén, asevera. El segundo templo fue destruido por los romanos en el año 70 de la nueva era. San Gabriel se identifica por nombre en tres ocasiones en el texto. Este ángel aparece por primera vez en el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel, de contenido apocalíptico. En el Evangelio de San Lucas es el encargado de anunciarle a la Virgen María que su Hijo será Jesucristo, el Mesías. El Corán se refiere a él con el nombre de Jibril, como la identidad celestial que le revela el Verbo Divino a Mahoma. En la nueva exposición en Jerusalén se muestran referencias al arcángel en antiguas ediciones de esos libros sagrados, desde una Biblia en hebreo manuscrita en Burgos en 1260 a un rollo del Mar Muerto de hace 2 milenios. El arcángel San Gabriel es un signo permanente en las tres grandes religiones monoteístas del mundo. En realidad, esta roca caliza es un rollo de Mar Muerto, pero sobre piedra, sigue la misma técnica de escritura, de líneas y columnas, y también está confeccionada con tinta, explica Adolfo Reutemann, comisario de la exposición titulada Yo soy Gabriel. Es una muestra de que las palabras son eternas. Frente a las ruinas de edificios de aquella época, la palabra se mantiene en el tiempo. Es además capaz de generar controversia inacabable, en este caso por la línea número 80 de la piedra, que está incompleta. Habla de un plazo de 3 días y contiene una referencia al futuro. En 2007, el profesor y jefe de estudios bíblicos de la Universidad Hebrea de Jerusalén, Israel Cole, se aventuró a avanzar una traducción: en 3 días vivirás. Aquello convulsionó el campo de los estudios bíblicos. Existía un texto religioso, posiblemente anterior a la era de nuestro Señor Jesucristo, que avanzaba el concepto de la resurrección de un Mesías. Contaban los primeros cristianos ya con un paradigma previo que establecía que el Hijo de Dios en la tierra resucitaría en un tercer día. ¿Acaso era el Mesías y su regreso al mundo de los vivos parte de la tradición judía y el cristianismo la hizo suya? ¿Acaso los judíos ignoraron el mensaje del arcángel San Gabriel y luego escondieron la piedra cuando vieron a Jesús de Nazaret y vieron que se cumplieron todas las profecías? En los años pasados ha habido investigaciones, simposios, debates e infinidad de artículos escritos sobre las tres palabras hebreas en la roca. Cole ha cambiado la idea sobre la traducción, ahora acepta otra más literal: en 3 días el signo será dado. Aún así, creo aún que el texto se refiere a una nueva alianza para el pueblo judío, un nuevo testamento para Israel, explica Cole a este diario. En la piedra se habla de la liberación de Jerusalén en 3 días, de alguien que asciende al cielo.
El arcángel San Gabriel dice luego que lleva a alguien al cielo y eso se conecta de algún modo con la tradición mesiánica. Se puede entender como una fuente para la tradición cristiana, añade. La piedra actualmente está en una colección privada en el Reino Unido. Alabado sea Jesucristo.